¡Hola, prenda soy masiva, ¿saben que ahora estamos es un nuevo episodio de la serie de equipo de su equipo? Y chicos, ya sé que en el día de hoy tengo la voz muy mal, pero bueno, eso no quita que tengo que seguir grabando vídeos para mi canal de YouTube, así que bueno, antes que nada me gustaría que reventarais el botón del quesito ya que estoy aquí con la voz un poquito mal, pero bueno, se hace lo que se puede, hoy estamos aquí en un episodio de la serie de equipo de su equipo, y hoy toca un equipo de su equipo muy especial, porque si en el anterior hicimos equipo en un versus equipo, pero hoy hacemos equipo de Mobo versus el equipo de Granny, y creo que Granny anda por aquí, que dónde está... Aquí está sí. Granny, chicos y chicas. Mami, viene Granny. Qué fea que es, tío. Vale, espera un momento. Granny, antes que nada, hay que poner el reto like. Granny, ¿cuál va a ser el reto like. like? Sí, cuénteme, compañera. Tenemos que dar like en menos de un segundo. Tenéis que suscribiros y tenemos que llegar a los 10.000 likes. Porque si no llegamos, iré asustados no. esta noche. No, 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 no. Pues chicas, ahí reventamos. Darle el sí. reto de 10.000 likes. Tomate suscríbete! Porque si no llegamos al reto de 10.000 likes esta noche, vendrá Granny a nuestras casas y nos va asustando. <laughs> bueno. Gran bienvenida al equipo de sus equipos, compañeras. Hoy vas a disfrutar de una buena batalla, ¿vale? Encima, contra el creepypasta. Momo. Bueno, la creepypasta, porque es una señora, ¿vale? Estás preparada para la batalla. Ya sabes que tienes que colocar tus soldados, tienes que hacer como en tu campo de batalla. Y luego, cuando yo diga, ¿vale? Pues quitamos el muro y que se peleen, ¿vale? Venga, a mí me parece. Muy bien. Vale, perfecto, pues, pues, venga, vete a tu lado, que es el marrón, el mío es el morado. Y muchísima suerte, Granny, venga, hasta ahora, hasta compañera Madre mía chicos, Hola, estoy yo en representación del grupo de Momo, ¿vale? O sea, vamos a tener que ser del equipo de Momo, vamos a intentar ayudarla a conseguir la victoria, ¿vale? Pero primero vamos a intentar hacer algo diferente Ya sabéis que siempre en esta serie de equipos de su equipo Lo que estaba haciendo era una especie de pase y cerrar y tal cual Pues no, hoy voy a cambiar de eh, estrategia, ¿vale? Hoy voy a hacer una cosa Y es que voy a esperarme, ¿vale? Voy a intentar... Pues hacer una estrategia diferente de tal forma de que puedo poner todo esto por aquí lleno como de una especie de trinchera, campo de batalla, como sea, ¿vale? Y así tengo la ventaja de que puedo liársela muchísimo a Granny, ¿vale? ¿Por qué? Porque Granny, ya sabemos que es un poco una anciana, ¿vale? Tiene mala leche, tiene como, pues eso, tiene mal agüero, ¿vale? O sea, como que está un poco amargada de la vida, ¿vale? O sea que está cansada ya, es muy vieja y esas cosas. Entonces vamos a intentar tomarle el pelo, ¿vale? Ya que ya no nos escucharéis, porque está concentrada en lo suyo. Yo voy a hacer lo siguiente: vamos a comenzar con una trinchera de lava, ¿vale? Seguida de unos pinchos y unos ventiladores. ¿Por qué? Preguntaréis. Pues muy fácil, chicos. Porque si hago esto, ¿vale? Aparte de que voy a cerrar toda esta zona para que las granis no puedan rodear a mis momos, ¿vale? Aparte de que voy a hacer eso. Bueno, pues otra cosa muy importante. Y es que los voy a empujar con el ventilador y se van a caer a la lava. Esa va a ser la estrategia, chicos. O sea, básicamente. La otra cosa, pues sí, vamos a tener que jugarla un poco. Porque puede ser que mis momos, pues, salten a la lava y se mueran. La verdad que lo veo bastante factible que eso ocurra. Pero eh, hay una norma, ¿vale? Granny, ¿estás por ahí, Granny? Estoy allí, dime! Vale, te, tengo una norma, ¿vale? Que no te había comentado. Y es que, a ver, nosotros podemos modificar nuestro campo, ¿vale? En cualquier momento de la batalla, ese antes o después. Pero no podemos modificar el campo de los demás. Por ejemplo, yo, yo no puedo tocar tu zona, ¿vale? Pero tú sí puedes tocar la, la tuya. Si ves que tus ah, soldados se, se está muriendo o lo que sea, se están cayendo, pues lo tocas ahí y ya está, ¿vale? Sin problema. Vale, pues perfecto chicos. te la estrategia, ¿vale? O sea, ya hoy no hay base. Hoy se hace esta estrategia. Puede ser que salga bien, puede ser que salga mal. Recordemos que en el equipo de Másico contra el equipo de Wittesundel lo que ocurrió fue que quedamos empate. En el equipo Noob versus el equipo Pro, pues ganó el equipo Noob. No, el equipo Pro que diga. Y ahora pues vamos a verlo, ¿vale? Pero bueno, también, antes que nada, ¿vale? Tenéis que dejarme en los comentarios también, ¿vale? Muy importante eh, qué guerra de equipos queréis ver en el siguiente vídeo, ¿vale? Equipo de sus equipos, equipo de Creeper contra equipo de Zombie, equipo de Herobrine versus equipo de Jeff the Killer, no sé, todas esas cosas, ¿vale? O sea, decididlo y decidlo bastante rápido porque eso va a hacer que yo sepa, pues bueno, qué a hacer para el siguiente episodio de esta grandísima serie, ¿vale? ¿Vale? Ya tenemos todo esto por aquí listo. Vale, la cosa sería la siguiente A ver, eh, Granny Ya empezamos la batalla una vez ya tengan los NPCs colocados O sea, tus guerreros y vale. tal Bueno, guerreros en este caso Y tu reina, ¿vale? Vale, chicos, a ver, esto sería así Ellos vienen, hacen así, se caen en la lava Vale, perfecto En caso de que esto no funcione Que va a funcionar ¿Vale? Yo esperaría, yo haría aquí una cosa Yo, eh, tiraría por aquí una Una de estas solo de, como de señuelo y me guardaría todo esto por aquí ¿Por qué? Porque no quiero que se caigan Entonces voy a resguardar todo esto hasta que empiece la batalla Y aquí voy a poner a todas mis momos, ¿vale? Las voy a poner aquí todas juntas, todas pegadas, ¿vale? Y en caso de que se vayan a morir aquí Es que yo creo que si... Si saltan, eh, creo que va a pasar una cosa Y es que se van a caer la lava Entonces voy a tener que estar muy atento luego para quitar la lava Pero bueno, vamos a acercar todas las momos dentro de este recinto, ¿vale? Luego sí, se las puedo sacar por un lado y ya está. Ya veré lo, lo que se me ocurre, la verdad. Y si no las puedo sacar por otra zona, puedo hacer una abertura por algún lado y listo. De hecho, lo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque es que si no, se me van a morir la, las momos, chicos. Vale, a ver, esto iría por aquí. Vale, y lo voy a sacar justamente, ¿vale? Por el centro del mapa, que creo que es este, ¿vale? Este es el centro del mapa, con lo cual aquí me la voy a jugar. Vale, digamos que me la voy a jugar bastante. Porque voy a hacer esto, ¿vale? No quiero que se me vaya esto para acá. Así que vamos a hacer esto para que así las momos tengan que venir por aquí sí o sí y no puedan saltar y hacer briquerías de las suyas. Vale, iría por aquí. Perfecto, y de aquí ya subiríamos. Vale, muy bien. La cosa es: aquí lo cierro. Vale, y por aquí pongo, pongo un par de pinchos. Y ya luego los quitaré. Vale, pues perfecto. Yo creo que con esto ya tenemos suficiente. O sea, esto lo cierro por aquí. Esto está hecho aquí tal cual. Eh, todo está bien protegido. Vale, pues lo único que me quedaría, a ver, voy a tirar por aquí todas estas cosas que no me hacen falta. Espera un momento. A ver, aquí exactamente. Voy a tirarlas aquí al suelo. Vale, ahora lo que me faltaría sería colocar los NPC. Vale, Granny, ¿cómo lo llevas, compañera? ¿Todo bien? Ya he terminado yo. Vale, pues yo estoy aquí tirando todas las cosas que me sobraban en la lava. Esto lo puedo quitar por aquí. Vale, todo esto fuera, fuera, fuera. Ah, vale, que tenemos aquí el ventilador, ¿vale? Y lo está troleando un poco. Vamos a tirar esto por aquí. A ver, todo esto fuera. Y ahora me falta a mí por colocar los NPCs Vale, Granny, pues ya queda muy poco, ¿vale? Así que prepárate, Estamos compañero listos. Porque vas a flipar, ¿eh? A ver, Estamos esto porque listos. no se cae en la lava Ahí, fuera en la lava Ahí está Vale, vamos para allá Tenemos 18... Ah, no, espérate ¿Tú tienes Granny o no tienes momo? Eh, porque aquí me pone Granny No es ese que haya puesto yo Granny A ver, eh... Tenemos aquí una Granny Vale, eh, tengo Granny Yo, ¿tú tienes momo? Eh... Me acabo de percatar de que sí. <laughs> vale, pues lo hemos, lo hemos hecho al revés. Vale, pues no pasa nada. Vale, tenemos 18 vamos Vale, pues venga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y la 18 la voy a poner a aquí. Ok. Vale, esto se es hace... Espérate, espérate, espérate. Sí, sí, prepárate tu Granny. Venga, contra ti misma. A ver, a... Vale, y queda la Reina Granny. ¿Dónde está la Reina Granny? A ver, prepárate. Pr 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 reina Granny, yo estoy. Vale, aquí está. La Reina Granny. Ahí la yo tenemos. Soy. Vale, perfecto. Ok, ya todo esto lo puedo quitar, lo puedo borrar. Vale, pues Granny, prepárate, ¿vale? Porque va a ser el Ahí equipo de MOBO en su equipo de Granny. Y encima, al revés. Qué grande que somos, compañera. Madre mía. Sí, sí, no <laughs> Bueno, pues vas a pelear contra ti misma, así que tu mayor enemiga eres tú. ¿Qué te parece, Granny? Estoy lista para enfrentarme a mi miedo, estoy lista. Vale, venga. Venga, chicos, estamos preparados para la venga. batalla. ¿Estás preparada, Granny? Venga. ¿Cómo pues la batalla. Ahora voy a quitar el muro, eh. La batalla comienza en 3, 2, 1 y ya. ¡No, no! Vamos, chicos. Pero que. ¡Paree! Estás muy lejos, estás muy lejos. ¡Pero Vale, vale, va a hacer una cosa, va a hacer una cosa. No te en caso de tus momos, ¿eh? Tus momos no te quieren, eh. ¡Vamos! Voy a hacer lo siguiente, un momento, ¿vale? A ver, yo vengo por aquí, a ver, cambia de cero. Vengo por aquí, a ver, momo, tú. Ahí está, ahí está, ya vienen, ya viene, ¿qué ahí, ahí. contigo! ¡Vamos, ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí, ahí. Venga, ahora, venga, vamos, ahí. Ahora, Granny, sal por ahí. ¡Están siguiendo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Una menos! Vamos, ahora hay que salir. ¡Vamos allá, chicas! Están... ¡Al abordaje! Que se, están... ¡Que se están matando solas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toda la Granny! Esa granny, como mola, se merece una ola de otra ola de un tsunami, eh, eh, eh Vamos, eh. vamos, muchachos por ahí Vamos chicos Ahí está, ahí está ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? No lo sabemos No lo sé, no estoy seguro Que están pegando mi reina Vamos, vamos, la reina aguanta mucho Vale, vale, ahí va Granny, vamos Granny, vamos Vale, ahí llegado Está la reina Granny, Dios mío se... Pero WTF que se están pegando por allá se han ido por el bosque Vale, vamos, pero pero oye chicas, que estáis muriendo ¡Tu reina ha muerto! ¡Tu reina ha muerto! Vale, 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 vale. Perfecto, pues ahora solo faltan las momos que quedan por aquí. A ver, voy a hacer que venga. Momos, hola, vale, vamos vale, a pegarles por aquí. Venga, ahí, ahí. Sígueme, sígueme, sígueme. Siguen. Vale, perfecto, perfecto. Ahí vienen las granny. Vamos, granny. A por momos. No, pero. A por mí no. Vamos. Ida, ahí esperaron entre vosotras! Ahí está, ahí está. Vamos, reina granny. A ver si viene por aquí. Aquí, reina granny. Hola. Ahí viene, ahí, ahí viene, ahí solo viene, me viene, queda, viene. No puede ser que solo me queden dos. Vamos, vamos, vamos. A por ellas, a por ¡Vama! ellas. No vamos a pegarse ahí, vamos, no vamos no para allá Vamos Granny Pa pa po. no es, posible, no es posible que no me queda nadie Solo quedo yo Solo quedas tú compañera pues que sepas que ahora ¡Vas a caer! ¡Ven para aquí, Granny! Pues Toma! No, Ven para aquí! voy a matar a tu soldado! ¡Mira! Vale, pero si te estás matando a ti misma, pero Toma. qué hace Granny, estás loca. Ven para aquí. Toma. Ven para aquí, Granny. Toma. Muere, muere, muere. Toma y a ti, mira para ti. Pero qué haces tú poniéndome la, pero que eso Toma. no vale. Pero con los pinches, pero oye tú. ¡Mira, mira! ¡Eso trampa! ¡Sígueme, sígueme tú! A ver si me coge. Toma, muere, muere, Granny, toma. Porque te muera señora, toma. pero... ¡Señora, ¿qué hace? ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Pero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Granny ha muerto, chicos! Vale, pues perfecto. Madre mía, este equipo, su equipo, ha sido muy raro, la verdad que haber hecho el equipo de Granny cuando iba a ser el equipo de Momo, la verdad que ha sido un poco raro. Pero bueno, digamos que hemos ganado... Aunque Granny ha perdido, pero Granny ha ganado su vez. O sea, es que como ha ganado, pero ha perdido, bueno, no sé, pero la verdad. Muchísimas gracias, chicas, por ayudarme. soy las mejores, pero no me peguéis, que, que soy el líder de... ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Que he matado a Granny? ¿Habéis cabreado? Pero no os cabréis, pero chicas, chicas, que yo os quiero mucho. Pero que hemos ganado. Chicas, por favor, que no, que somos el mejor equipo de Minecraft. Por favor, no, 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 no lo hagáis, no lo hagáis, no, 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 que tiro la espada y no puedo hacer nada, ya, no.